Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a atar un patrón conocido como Tungsten Surveyor. No tengo los materiales exactos para atarlo, pero sí he requerido algunos que son específicos que sí los tengo. La Tungsten Surveyor es un patrón que estuvo mucho tiempo en el catálogo de Umpqua. Fue desarrollado por un señor en Estados Unidos de apellido Egan, todavía está vivo. Incluso él estuvo en el team de competencia de pesca con mosca de Estados Unidos, representando a Estados Unidos en distintas competencias, y desarrolló este patrón. Lo primero que requiere este patrón es un hilo rojo. En este caso es un rojo normal, puede ser un rojo un poco más fuerte, y es en 70 denier, es un Danvils, puede ser un 6-0 en un thread. También requiere cola de faisán. Egan recomienda también usar cola de faisán, pero también se puede usar para la cola coq de león. Yo voy a usar faisán. Él indica incluso que ha visto mejores resultados con cola de faisán que con cola de gallo de león. Lo siguiente que se requiere para el dubbing es el dubbing Rainbow Scat Dub. La marca Wapsi y la marca Herline lo venden. Este lo pillé en Chile en la tienda Fly Fishing Store. Lo otro que se requiere es un tungsteno plateado. Yo no tengo plateado, tengo dorado o níquel negro, así que voy a usar dorado. Y lo otro que se requiere es un hilo dorado. Yo no tengo, así que voy a usar de cobre solamente. Pero las dos cosas que yo no tengo es tungsten plateado y hilo plateado. Voy a usar hilo de cobre y tungsten o tungsteno dorado. Se le puede agregar o no más peso, lo vamos a dejar así. Si quieren agregar peso, se lo agregan ahora. Fijan la bola de tungsteno. Van hacia atrás y aquí cortan unas 4 o 5 fibras de cola de faisán, puede ser un poquito más, muchas veces depende del gusto. Le voy a poner 6, las alinean. Acá hay un error que cometen muchos y es dejar la cola muy larga. Voy a dejarla un poquito más corta que el largo del anzuelo. Egan's también indica o recomienda dejarla más cortita. Muy bien. Se van hacia adelante con el hilo. De aquí pueden usar un truco para no tener que cortarlo con las tijeras. Si es que tensan el hilo, pueden cortar, si tiran hacia atrás, pueden cortar las fibras. Ah, se me olvidó mencionar para que para el saco lar se requiere un pincel perlado, algo similar. Es importante también cubrir todo el anzuelo con rojo, dado que este dubbing es un poco traslúcido cuando se moja. Es por eso que es importante también tener hilo rojo. Montamos el hilo plateado. Les dije que yo voy a usar el de cobre, pero pueden montar el color que tengan, idealmente es que sea plateado, obviamente. Lo montan aquí al lado y lo cubren de rojo. Nuevamente es importante que esté bien cubierto el color rojo en todo el anzuelo. Se devuelven. Sacan tubing y lo aplican en el hilo. Tratando de ser partir más delgado para ir avanzando más grueso hacia atrás. Cuando llegan a los 2/3, voy a cortar un poco aquí. Cuando llegan a los 2/3, avanzan con el hilo plateado. En este caso es dorado, pero tiene que ser plateado. Vamos a ver cómo anda con el color cobre, perdón. Lo fijan. Cortan y aquí agregan el tincel. Este tincel es más o menos delgado, es una talla 14, con un 11 deberían andar mejor, porque es muy delgado. Entonces lo que vamos a hacer va a ser un truco. Cortamos más o menos unos 8 centímetros. Y acá el truco que vamos a hacer, porque es muy delgado, lo vamos a montar en la mitad del hilo y así usamos dos.
Echamos hacia atrás y volvemos a poner el mismo dubbing para hacer el tórax. Esta vez lo ponemos, pero no tan apretado. Echamos el saco largo hacia adelante, en este caso el Mylar. Lo fijamos. Cortamos. Y finalmente hacemos un whip finish. Yo voy a hacer dos. Aquí en la parte del saco del tórax puedo utilizar un palito de helado con velcro para recoger algunas fibras y hacer que resalte. Notar que cuando quedan muy largas hay que cortarlas. Lo importante es dejarla más o menos del ancho de la distancia hasta la punta del anzuelo. Y con eso estamos. Voy a agregar yo un poquito de cemento para la cabeza. Y eso es la Tungsten Surveyor. De acuerdo al atador, le da tan buenos resultados como la Peasant Tail. Y como a mí me gusta tanto la Peasant Tail, voy a atar unas 10 de estas en 10 de estas en tamaño anzuelo, en este caso un anzuelo 12. También lo voy a hacer en un anzuelo 14. Mencionar algo que no mencioné al principio, que esto está atado en un anzuelo tipo jig. Es importante el color rojo porque genera un hotspot ahí al principio de la mosca. Si se fijan, es pocos materiales, relativamente sencilla de atar. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, denle like, compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal y, como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.